Le piden besos a Valeria, esto no puede ser, te tengo que defender, Valeria, te tengo que defender. No, déjalo, así me regala la campera. ¿Me va a regalar la campera con esta señora? Con gli regalo a lei. Tutto, quiere, queremos. A ver, a ver. Devo dirlo a papà prima. A papà? Traiga al papà. Papà, glielo regaliamo la campera? Sì, che le regale, queremos, no? Talina, mira. ¿Qué es eso? Ay, no, para mi colección, yo quiero. Uy, qué linda. Es lindísima, a ver, vamos a mostrar. Lechucita que guarda Tuti. Una desenfadada la lechucita. Qué lindo, mira esos chalequitos, Val. Eso es piedra dura y ¿cómo se llama? Plata. Es tu estilo, ¿te gustan este tipo de adornos para vos? Muchísimo, me gusta. Los admiradores ya saben. Sí. Que se anoten que a ella le gusta esto. Vengan a Porta Portesa a comprar esto. Qué lindo, ¿eh? ¿Te gustan los chalequitos? Mucho. ¿Cuál es el precio de cuesta? 70.000. Lindísimo. Fede, mira Fede, tu mami es única. A ver. Mira, Fede Gans. Me mata si no le llevo algo de Gans. Encontré algo diferente, Fede, que vos no tenés. Vamos. Te amo. Y como en Porta Portese se encuentra absolutamente todo, hemos encontrado el anillo de la familia Lancelotti. Así que señora princesa, encontró su anillo. Tante grazie. Es divino, mira. Y la medida, además, no puedo creerlo. Muestre, muestre cómo le queda. Es divino. ¿Qué es esto? Mira, todas las películas que todavía no se estrenaron en Argentina ya se venden acá. Sí, o las que están, por ejemplo, Guardaespalda, la de Bella Gere y Jodie Foster. Summersby, mira, no se estrenó todavía. Bárbaro, La Armada de Le Tenebre, que es una película de terror nueva, novísima. ¿Viste? Ahí está El Milagro de Lorenzo, que está nominada para el Oscar. Sí, está la de Clint Eastwood, Jim Hackman, Morgan Freeman. ¿Alguno te da un poco de miedo de que no esté completa o algo? Lo que me da miedo es que esté malo el cassette si lo compramos. ¿Que no haya nada adentro? Salen $7. No, te lo muestran. Eso, te lo muestran. Y son VHS, como nuestra norma. VHS. A ver, elegí una. Te la regalo yo. No te puedo creer. Te juro. Summersby. Bueno, elegí Summersby. No, La Armada de Le Tenebre, que yo soy, ¿cómo se llama? Aficionada a la ciencia ficción y al terror. Dale, agárrala. Dale. Un átimo. Y bueno, son la 1:30, esto está por terminar y viene la desesperación por vender, ¿no? Claro, entonces rebajan todo, es como que rematan todo a cualquier precio y se vende todo, porque ya la gente también se desespera por comprar porque es el precio más bajo, el momento del precio más bajo de todo lo que hay. Claro, o sea que acá hagan apuestas, señores, es como en el casino, dentro de un ratito este mundo hace flop y desaparece. Sí, y toda la gente se va cargada de bolsas, como nosotros. Pocas apúrate. Bolsas, pero ya nos vamos. Apúrate, compremos todo. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind.